junio. El mundo en muchas partes celebra de año en año lo que denominan el libro del año. Había en cierta época, y quizá todavía haya, el libro del mes. Ah, pero el creyente en Cristo Jesús reconoce y celebra no el libro del mes o del año, el libro de las edades, las Sagradas Escrituras. La Biblia, un volumen incomparable, único en su género, singular, ya que vino por inspiración. ¿Qué quiere decir eso? Inspiración. No inspiración como los poetas o algún literario de renombre. No, inspiración otra vez singular. El soplo del Espíritu de Dios. Eso es lo que significa en la Biblia esta verdad de su inspiración original. El hebreo del Antiguo Testamento, el griego del Nuevo Testamento. Toda escritura es inspirada de Dios y por lo tanto útil, dice Pablo apóstol. Quiere decir que toda escritura es producto del soplo divino. Un concepto maravilloso. Ah, entonces, si este libro nos ofrece comentario o enseñanza, aceptamos como algo fidedigno, algo correcto, algo más infalible. ¿Por qué? Porque vino de la boca de Dios, del soplo divino. Ah, entonces, por vía de introducción, con esas breves palabras, podemos ahora hacernos una pregunta. ¿Cuál es el tema mayor, fundamental de esta colección de libros? Porque son 66 libros que componen el libro de todos los libros, la Biblia. ¿Cuál es el tema majestuoso y maravilloso? La salvación. En una palabra, la salvación del alma, la redención, el perdón de los pecados. Ah, pero primero, antes de entrar en materia, hay que poner, como en ocasiones quizá algún gerente de joyería, alguien viene para buscar quizá comprar una perla, vamos a decir, un diamante. Pues aquel encargado se empeña primero por extender allí sobre de la mesa una tela oscura, ¿no? Color púrpura, color negro. ¿Por qué hace eso ese señor? Ah, pues ustedes ya saben que porque resalta con mayor brillantez la perla con ese fondo oscuro. Algo parecido ha hecho Dios en su palabra. Y queremos ver, para iniciar esta charla, vamos a ver que en cuanto al tema de la salvación, lo primero que hace nuestro Dios es algo parecido a aquel gerente, aquel vendedor de joyas. Nos pone una tela oscura. Pudiéramos decir, nos ofrece primero las malas nuevas y luego las buenas nuevas. Primero las malas nuevas para crear, para despertar en nosotros mayor interés y mayor aprecio para recibir las buenas nuevas. ¿Cuáles son las malas nuevas? ¿En qué consiste esta tela oscura? Ah, el pecado del hombre, el pecado de usted, estimado oyente. Vamos a quedarnos en la carta de Pablo apóstol a los romanos, donde me parece podemos captar en una forma sencilla, clara, lo que es este gran tema de la salvación. Nuestra ruina en el pecado es lo primero, sí, algo oscuro, algo triste, pero algo indispensable entender primero. Como dice el capítulo 3 y el versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Qué fácilmente el hombre, la mujer,
hablando de la humanidad, las personas tan fácilmente se creen, pues, justas, las personas, y no tan enormemente pecadores. Ah, pero hay que entender un poquito más a fondo lo que la Biblia significa cuando dice no hay justo. Nosotros los hombres nos comparamos con mucha facilidad, ¿verdad?, con el vecino, con aquella persona vuelta a esquina. Alguien que cuando me arrimo y me comparo con esa persona, pues resalto yo como un gigante de virtud. Y el hombre fácilmente, la mujer, nos bañamos de pureza, por decirlo así, ¿verdad? Olvidando que no hay que compararnos con el vecino menos afortunado, con menos escuela, quizá con menos acceso a ciertas religiones. No, hay que arrimarnos al Dios venido en carne, que es Cristo, el único verdaderamente justo, el justo, así se le llama, y correctamente, a nuestro Señor. Él fue sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Y por eso leemos que a la luz de lo que es Dios, Dios es perfecto, tres veces santo. Dios tiene que esperar de sus criaturas algo parecido. Quizás podemos ilustrar esto un poquito más. Vamos a pensar de algún carpintero, por lo pronto. Alguien bastante capaz, su taller y es capaz de la producción de mesas, vamos a decir, sillas, de alta calidad, alta categoría. Pero por alguna razón u otra, de repente se olvida de su estándar, de su meta de producir, de su taller, productos de alta categoría. Y comienza a vender cosas inferiores. Ah, pues cuanto antes corre la palabra en el barrio, en todo el pueblo, la ciudad, y el carácter de ese carpintero sufre, sospecha la integridad de esa persona. Es de dudarse. Bueno, voy a decir con respeto debido. El carpintero es Dios. Nosotros todos hemos salido de su taller, somos productos de la mano del Creador divino. Somos criaturas, Dios es el Creador. Él es perfecto, Él, por lo tanto, puede producir lo que es perfecto. Y así fue en el principio, por decirlo así. Adán y Eva, cuando vinieron del dedo del Creador divino, se nos explica en la Biblia que llevaban la imagen de Dios, la semejanza divina. Pero desgraciadamente hubo una caída atroz. Génesis capítulo 3 nos da el récord de esa caída. Y cuando cayó Adán, se convirtió en pecador. ¿Qué clase de hijos va a engendrar una pareja pecaminosa, Adán y Eva? Ah, pues hacer la pregunta es contestarla. Padres pecaminosos solo pueden engendrar a hijos tales como ellos. Leemos que engendró Adán un hijo no a semejanza o conforme a la imagen de Dios, sino leemos que engendró a Adán un hijo a su semejanza y conforme a su imagen. Un Adán caído. Entonces ahí tenemos la explicación por qué es que leemos en la carta a los romanos que todos, ahora es el capítulo 3, versículo 23, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios es glorioso, Dios es perfecto, sin pecado, pero a raíz de la caída de Adán
Y el hecho de que de allá venimos todos nosotros, participamos al nacer en la familia humana, participamos de la naturaleza adánica. Pudiéramos decir que el problema humano, hablando individualmente, hablando internacionalmente, en esta época de ciencia y del peligro de guerras atómicas, el problema humano no es tanto atómico, sino adánico. O sea que el hombre es lo que es porque participa al nacer en este mundo de la naturaleza caída y pecaminosa del padre Adán. Por eso es indispensable, es preciso nacer otra vez de arriba, del espíritu. Uniéndonos ya no con el primer Adán, sino con el último Adán, el segundo hombre, como se le denomina a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros, usted como pecador, se une con Cristo, el resultado milagroso es que Jesucristo le dará una naturaleza nueva, la naturaleza divina. Pedro nos habla de eso en una de sus cartas. Ah, entonces, con razón que leemos en Romanos 5:12. Por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo. ¿De dónde viene el pecado? Ah, pues entró en el mundo por un hombre, Adán por nombre. Y por el pecado, la muerte. ¿Cómo es que se comprueba que todo hombre, usted, su servidor, todo ser humano, es delante de un Dios tres veces santo, un pecador? Ah, el campo santo. Todo cementerio da prueba incontrovertible, innegable, de que los hombres somos pecadores. La muerte es, en último análisis, el fruto del pecado. Y ya que todos tenemos que morir, es porque nos alcanzó el pecado y somos pecadores. Y dice que así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora bien, siguiendo de 5:12, llegamos al capítulo siguiente, el 6, y el versículo 23, donde leemos, porque la paga del pecado es muerte. Aquí un momento hay que considerar el concepto de paga o salario. A veces decimos pago. Aquí la paga del pecado, el salario. ¿Quién de nosotros no entiende bien que uno trabaja, vamos a decir, sus 40 horas? Es un empleado, vamos a decir, y espera justamente, legítimamente, al fin de la semana o mensualmente, recibir su salario. Hubo ese contrato, ese entendimiento. Yo trabajo y el patrón me paga. Es lo que merezco por lo que he hecho. La pregunta queda en pie. ¿Qué es lo que hemos hecho? Todos, según Dios en su palabra, hemos pecado. Muy bien, lo digo con reverencia, Dios es un patrón o un dueño, un gerente completamente honesto y justo. Nos va a pagar. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos pecado. La paga de nuestro pecado es la muerte. No nada más muerte física. Muerte, en una palabra, indica separación. Muerte física, la separación de una persona, lo que en verdad es uno, en su esencia, alma, espíritu, y la cáscara, por decirlo así, la casita de barro, el cuerpo. Muerte física, separación entre lo que en verdad soy en mi vida inmortal, un ser humano inmortal, espíritu y alma, la separación del verdadero yo y mi cuerpo. Pero hay también, además de muerte física, hay muerte espiritual, separación entre el pecador y su hacedor, su Dios. Y cosa solemne pensarlo,
esa muerte espiritual, tarde o temprano, a no ser que el pecador realice salvación personal por fe en Cristo, se muere en sus pecados, habiendo sufrido muerte espiritual, ahora muerte física, y esa muerte física viene a cristalizar, a hacer permanente y eterna la separación entre el pecador que se murió en sus pecados y tiene que quedarse separado eternamente de Dios en un lugar que la Biblia llama el lago de fuego. Quiero compartírselo, estimado vidente. En Apocalipsis 21 y el versículo 8, palabras horribles. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, ¿quién de nosotros escapa esa incriminación de haber engañado alguna vez en la vida, de haber echado alguna mentira? Todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y ahora agrega que es la muerte segunda. Esa expresión, la muerte segunda, es algo que describe el infierno. La paga del pecado es la muerte. La muerte incluyendo el infierno. Oh, estimado amigo, amiga, Dios no quiere. Pedro apóstol mismo hace hincapié en esto en una de sus cartas. Dios no quiere la muerte, incluso la segunda muerte, el infierno, del pecador, sino que éste se arrepienta y viva. Dios no se deleita en mandar a la lumbre eterna al inconverso. ¡No! Pero Dios quiere que el pecador se vuelva a Dios y venga y crea en Cristo. Y nos dice ahora el mismo texto, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, incluyendo el infierno. Pero ahí no termina el texto. La segunda parte dice, mas la dádiva de Dios, un regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida eterna es en Cristo, no en una secta, no en alguna religión, no en cierta iglesia, no en cierta ceremonia o rito religioso. La vida eterna, dice, es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué en Él? Y exclusivamente en Él. Ah, dice que la paga del pecado es la muerte. Cristo sufrió esa muerte. Dios Padre le pagó a Dios Hijo, su precioso y adorado Hijo, Cristo, para no tener que pagarnos a nosotros. Y leemos en el capítulo 5 y el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Dios exhibe, Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. La grata nueva del Evangelio. Evangelio quiere decir buena nueva. Y no hay buenas nuevas dignas de compararse con lo que le acabo de explicar, estimado oyente, vidente. Cristo murió por usted. Su sangre derramada en esa cruenta cruz fue derramada en su favor de usted. Ahora, ese es el regalo. Cristo es la dádiva de Dios, un salvador indispensable para cada uno de nosotros, para usted. Pero usted y yo tenemos que recibir ese regalo. ¿Cómo puede el pecador estirar manos de fe y apretar contra su corazón, contra su ser, recibir en su alma a este lindo y digno y dulce salvador? Por la fe,
como digo, Dios en su palabra dice que Cristo está a la puerta del corazón humano llamando, tocando, porque quiere entrar, quiere darnos el perdón de nuestras culpas, todos nuestros pecados, y quiere darnos vida eterna, el cielo, la gloria en vez del infierno. Pero una vez que llama con esa mano herida, traspasada por los clavos de la cruz, Él, y lo digo con respeto, Él es un caballero, Él no va a tumbar la puerta para meterse donde no es invitado. Llama y luego espera. Ahora a usted, estimado amigo, amiga, le corresponde abrirle a Jesucristo la puerta de su corazón y decirle: oh Señor Jesús, Señor, gracias te doy que viéndome perdido, sin méritos propios, sin esa justicia perfecta que tu perfección demanda pedir de los hombres, yo no tenía nada de eso, y te compadeciste de mí. Fuiste a la cruz para sufrir mi castigo, y allá en una dura cruz moriste por mí, resucitaste por mí. Señor Jesús, ven a mi corazón, ven a mi ser. Yo te recibo por la fe como mi Salvador único, todo suficiente. ¿Sabe usted que la Biblia, este libro de las edades, afirma otra vez en Romanos capítulo 10 y versículo 13: todo aquel que invocare de veras el nombre del Señor, el Señor Jesucristo, todo aquel será salvo? En el instante en que el pecador arrepentido, quiere decir cambió su pensamiento, ya no lleva la idea de no necesitar a Cristo y de ser inocente y sin necesidad de perdón, se arrepiente y viene a Cristo, y ese pecador, sea mujer o hombre, joven o señorita, niño o niña, ese pecador le dice: oh Cristo, yo creo que por mí sufriste en la cruz y resucitaste después de morir por mis pecados, y eres el Cristo triunfante, todo suficiente. Ven a mi corazón. El pecador que así pide, recibe, porque Cristo no echa mentira y su palabra es la verdad. ¿Quiere usted prestarse, invitar al Señor, venir a su ser, recibir a Cristo? Yo creo que así lo quiere. Yo le voy a ayudar a invitar a Cristo, venir a su corazón. Puede usted inclinar la frente si gusta y vamos a orar juntos. Usted va a recibir, ya de tiempo su servidor tuve el privilegio de hacer, pero yo quiero ayudarle a usted para que reciba a Cristo en su corazón. Vamos a orar juntos. ¿Listo? ¿Lista? Oh Cristo Jesús, eterno Dios venido en carne, Cristo crucificado y resucitado por mis pecados, te ruego, ven a mí, ven, entra en mi ser. Límpiame de todos mis muchos pecados. Lávame en tu sangre redentora y divina. Cámbiame. Tómame por un hijo, una hija. Y dame el destino de la gloria en vez del infierno. Yo creo que para ese fin, tú, oh Cristo, sufriste en la cruz por mí. Y te levantaste de la cama de la muerte al tercer día. Yo confío en este instante en que tú me estás perdonando y me estás salvando, porque así lo prometes en tu palabra. Gracias, oh divino Salvador y Señor. Amén. Estimado vidente, si esa oración fue sincera, y yo creo que sí fue,
La Biblia me da derecho, me da autoridad para asegurarle a usted que usted ha pasado de muerte a vida, de condenación a salvación. ¿Cómo sabe uno? Dios nos lo dice. El que tiene al Hijo, 1 Juan 5, tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Tendrá religión, tendrá sin número de otras cosas, pero si no tiene al Hijo de Dios en su vida, no tiene la vida eterna. Le aseguro que indispensable ahora es leer la palabra de Dios, saborearla. Pedro dice, como niños recién nacidos, apeteced, desead la leche no adulterada. La leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Y así como la criatura tiene que respirar, la oración, echar mano del Señor, pidiéndole, agradeciéndole, adorándole. Esa es la oración, respirando el nuevo creyente. Hay que tener ejercicio. La criatura recién nacida hace uso de las manitas, las piernitas, y hay que servir al Señor. ¿Cómo aprende uno estas cosas? Buscando una iglesia donde la palabra de Dios es honrada y predicada, uniéndose uno a esa iglesia. Hay que hacerlo. El bautismo cristiano, la membresía en una iglesia evangélica, servir al Señor en la dulce esperanza de que en cualquier instante el Señor vendrá del alto cielo para llevarnos a su lado. Espero verle a usted y saludarle en aquella dichosa hora. Hasta en tanto, Dios le bendiga a usted ricamente.